Un total de 68 niños forman parte de la UMITS. Este año se incrementó la matrícula de niños en los niveles de prebásica y niños que forman parte de la guardería infantil. Este año tenemos 31, incluyendo lo que tenemos los tres niveles. Primero, segundo y tercero educación prebásica, ahí estamos incluyendo los tres, ¿verdad? Créame que este año pues los niños, los padres de familia pues se han abocado a este centro educativo siempre viendo el buen cuidado que se les ha dado, ¿verdad? Y la buena educación. Nosotros estamos, aclarar que estamos regidos por la dirección departamental, distrital, ¿verdad? La Unidad Municipal de la Infancia y el Desarrollo Social se caracteriza por brindar apoyo a las madres que no pueden cuidar sus niños debido a su trabajo. Incluyendo los niños de guardería, son 68 niños que tenemos. Sí, son bastantes y créame que no se nos ha hecho fácil, porque a estos niños pues aquí se les da lo que es la alimentación, aquí se bañan, aquí se cambian, bueno, aquí duermen, aquí es algo simbólico, 300 lempiras, lo demás pues es una ayuda que la Municipalidad de La Ceiba pues da a las madres de familia. Por otro lado, la dirección de este centro pide a la población ceibeña y empresas socialmente responsables que puedan ayudarles en las necesidades básicas que lo tiene. Le digo, ahorita sí hay donde tenerlos, pero no tenemos cunas. O sea, si hubiesen más cunas, tuviésemos donde tener a los niños, porque espacios sí tenemos. De hecho, decirle que estuvimos sin luz, estuvimos más de 15 días sin luz, y pues nos abocamos y nos dieron respuesta. Créame que estamos agradecidos por eso también, porque fueron 15 días duros donde los niños estaban aguantando el calor. Se ha dicho de que el gobierno central se encarga de pagar la luz o de no cobrar, por decirlo así, ¿verdad?, en lugares donde los centros educativos o los centros de cuidado infantil. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz. En cámaras, Arnold Hernández.